Bueno, buenos días. Vamos a hablaros de lo que es la cirugía de reconstrucción genital, la cirugía genital femenina. Eh, bueno, dentro de la cirugía de reconstrucción genital o genital femenina, vamos a distinguir tres partes diferentes. La primera, los labios menores. La segunda, el clítoris y su posibilidad de hipertrofia. Y la tercera, lo que es la cobertura del clítoris o el prepucio eh, del clítoris, que también existe en la mujer. El prepucio del clítoris, como sabéis, es una estructura que cubre el clítoris y que se prolonga formando los labios menores. Y los labios menores son los que están lógicamente por dentro de los mayores. La más sencilla de reconstruir y eh, la más frecuente también es la cirugía de reconstrucción de los labios menores. Esto ocurre cuando una persona ve cómo sus labios menores salen por delante de los mayores. Produce una alteración anatómica importante, eh, pues una preocupación, una molestia y también pues a veces una, un pequeño complejo eh, de cara a tener esa, esa protrusión a través de los labios mayores. La cirugía en este caso es la más sencilla de las tres. Consiste en quitar el exceso de labio menor, se hace en régimen ambulatorio, con anestesia local y con una recuperación rápida. A esto se le pueden asociar otras dos cosas, que es la hipertrofia del clítoris de una persona que ve cómo el clítoris se sale entre los labios mayores y que incluso puede llegar a simular un pequeño pene masculino y que también eh, en este caso nos va a arrastrar la cobertura, lo que es el prepucio, producir un prepucio grande que cuelga por ese clítoris hipertrófico y que se prolonga con los labios menores también eh, grandes. En este caso es importante tener en cuenta que para realizar una clitoroplastia, es decir, para reducir ese tamaño del clítoris, hay que preservar tanto la vascularización como la inervación, como los nervios que vienen por la cara posterior, para que la sensibilidad del, del, del glande del clítoris, de la, de la punta, no se altere y esa mujer no tenga después alteraciones en sus relaciones sexuales y en su sensibilidad. Para esto siempre hay que reducir los cuerpos cavernosos que... Se abren y que van hacia el prepucio y hacia el glande, y eh, preservar esa inervación y esa vascularización. Cuando realizamos esto, es muy frecuente también tener que realizar esa cirugía de reducción del prepucio y de los labios menores, es decir, cuando hay una hipertrofia del clítoris es muy frecuente tener que realizar las tres cosas a la vez. En este caso es cuando la cirugía se prolonga más, cuando ya es necesario realizar esto bajo anestesia o epidural o general, en quirófano, bajo régimen de hospitalización, y en este caso la recuperación es un poquito más larga. Para todo esto, lo mejor es evaluaros lógicamente en consulta, ver cómo está todo y poderos dar, la, digamos que, la orientación quirúrgica más adecuada para cada caso. Muchas gracias.